Vas a moverle ahí, le vas a picar aquí hasta donde aparezca el foquito que diga nada más lavar. Ahí está. Ahora, tu carga de ropa es mediana. Esto no le muevas, lo único que le mueves es este. Este es para ver la carga de la ropa. Le vamos a poner en mediano. Y ahora sí le vas a poner inicio. Y la lavadora se va a comenzar a llenar. Listo. Y vas a agarrar el jabón de polvo. ¿No puedes? Y de esas tapitas le vas a poner tres. ¿Se llena? ¿Así? Ten cuidado que no se te moje. Si se te moja la tapa, vas a humedecer todo el jabón. Le vas a poner tres, porque a mí me gusta que quede jabonoso. Y mientras se llena ahí la lavadora, se va a ir ¿cómo se dice? Se va a ir remojando el jabón y puedes ir trayendo tu demás ropa para que la eches aquí. Termina. Pasa mucho tiempo. Como 20 minutos. Ya hasta que la lavadora termine, ya venimos y vemos a ver qué tal te quedó la ropa. ¿Sale? Sí. Para que veas que es más fácil. Es más fácil que estar lavando a mano, hija. ¿Sí? Ahí la vamos a dejar que se termine de lavar. ¿Sale? Ahora sí. Sí, porque el jabón Persil huele rico. Ya paró la lavadora, entonces vas a sacar la manguera de allá. Ajá. Toda la vas a jalar. Y la vas a poner ahí en la tina, porque acuérdate que nosotros reciclamos el agua. Agárrala bien. Y aquí te vas a ir hasta donde dice centrifugado extra. Aquí. Y ya, inicio. Dos, ajá. ¿Todo bien? Sí, porque yo le agrego dos tapitas. Eso. Ahí está. Y se la pones así alrededor. Ahora otra. Me gusta que la ropa huela rico. Y se la pones. Y ahora sí ya vas a terminar ahí que la lavadora se termine de llenar. Le va a dar otra tallada y ya después la ponemos a exprimir. Esto ya nada más es para que se enjuague la ropa. Ahí la vas a dejar. Y ella solita se llena y ella solita empieza a lavar, a enjuagar la ropa. ¿Te gusta más lavar en lavadora o a mano? Un poco más rápido. Ah, sí, obviamente. Sí, a mano es rapidísimo. Y este tipo de lavadoras pues lleva más tiempo. Pero, pues yo que te quiero ahorrar la chamba, no te dejas. We'll be right back.
no sabían dónde estaba. ¿Ya no puedo grabar? ¿Por qué? Porque voy a sacar mi ropa entera. Ah, ok. Oigan, mis chicas, pues acabo de hacer un arroz, más bien lo estoy haciendo, pero ya lo doré y todo, ya le acabo de poner el caldillo de jitomate. De este lado tengo cociendo unos nopalitos que fui a comprar a la tienda, fueron 5 piececitas. Y aquí tengo asando estos jitomates porque voy a hacer una costillita, la costillita de la semana pasada que ya no hice. La voy a hacer el día de hoy, pero quiero hacer la salsita asada, nada más que solamente me quedaron 3 jitomates de todos los que compré, porque pues ya saben que mis hijos los agarran como si fueran fruta. Y pues estaba viendo que tengo aquí unos tomates, entonces también le voy a agregar unos para completar y que no me vaya a quedar tan seco. Yo creo que con esos 3 tomates está bien, nada más que partí los jitomates a la mitad para que se asaran más rápido. Y pues le puse 5 chilitos chiquitos nada más. Y eso va a ser para la salsita de la costillita. Miren, de este lado ya tengo la costilla cocida. Y ya nada más voy a esperar a que estén los nopalitos. Aquí ya tengo mi latita de elote lista para el arroz. Nada más que se lo agrego ya cuando lo tapo. ¿Qué tal, mis chicas? Bienvenidas a un nuevo video. Oigan, qué falta de respeto. Hasta apenas ahorita les estoy dando la cara y les estoy dando la bienvenida. Pero ya inicié el vlog desde temprano, únicamente que toda la parte que vieron al principio fue la rutina de lavado de mi hija. Mi hija lava su ropa a mano, pero esta ocasión quise yo mostrarle, más bien enseñarle, cómo lavar su ropa en la lavadora, ya también para que ella se ahorre el trabajo de estar ahí tallando en el lavadero y utilice la lavadora. Únicamente que sí agregué más ropa porque su ropa no alcanzaba a llenar la tanda de la lavadora. Entonces ahí le agregué una que otra ropa de nosotros, mía y del niño, para que completara su tanda de ropa, pues. Yo queriéndole ahorrar el trabajo, pues quería enseñarle cómo se utilizaba la lavadora, o más bien cómo la utilizo yo, porque ya saben que yo no dejo los ciclos completos, chicas, y aparte me gusta reciclar el agua. Respeto la opinión de cada quien, sus puntos de vista, pero en lo personal es aportar mi granito de arena por cuestiones de la falta de agua que ha habido últimamente en todos lados. Y pues bueno, ahí estuve diciéndole cómo separar la ropa, qué tela se lava con cuál tela, los colores y todo eso. Ustedes ya lo saben. Y su punto de vista, mis chicas, es que tarda mucho. Ella dice que tarda mucho lavando en la lavadora, que no se cansa, pero que tarda mucho tiempo. Y sí, la verdad es que sí. De hecho, estaba tendiendo la ropa y me dice: mamá, si yo hubiera lavado a mano, ya hubiera acabado desde a qué horas. Y le digo: sí, hubieras acabado desde a qué horas, pero estarías cansada. Ahorita tardas más tiempo, pero no estás cansada. Entonces, a mí como mamá sí me funciona, porque en lo que pongo una lavadora me meto a hacer otra cosa, que la comida, que la limpieza o cosas así. Pero como ella nada más estaba enfocada en la lavadora, pues se le hizo muchísimo tiempo. Pero bueno, mis chicas, la niña ya tiene su ropa limpia. Ahorita ya empecé la comida, ya es tarde. He tenido un domingo muy relajado, les cuento, el día de hoy es domingo. Y solamente lo que he hecho es limpiar mi casita. Estoy avanzándole a las tareas con Ian, porque ustedes saben que pues no ha tenido clases y va un poquito atrasado con las tareas.
días. Y pues ya mañana regresa Ian a sus clases normales, entonces es lo que hemos hecho el día de hoy, mis chicas, les digo, una rutina muy muy relajada. Y ahorita yo ando con la cocinación. Por cierto, déjenme ver mis tomates porque los puse a asar. Oigan, ya saqué los jitomates porque sí, efectivamente, yo estaba en el chisme. Wiri wiri, y miren, ya se me andaban pasando los jitomates, ya hasta se estaban deshaciendo ahí en el comal. Y a los tomates todavía los dejé otro ratito porque les falta un poquito. Me gusta que queden bien bien asaditos. Aquí ya va el arroz en proceso, mis chicas. Y para los niños les voy a dar un poquito de arroz con huevitos hervidos. También fui a comprar un poquito de limones y traje dos peras para el lunch de mañana de Ian. Y traje estos limones porque voy a hacer una agüita de limón. Aquí ya tengo mis nopales escurriendo, miren que ya están. Ay, esos frijoles, que ya hasta me los puse aquí enfrente porque no los he escogido. Pero hoy sí los voy a escoger y los voy a dejar remojando toda la noche para ponerlos a cocer mañana. Porque pues este es frijol de ese de la Aurrera, mis chicas, y sí tarda bastantito. Entonces, si yo lo dejo remojando toda la noche y lo pongo hasta el siguiente día, tarda mucho menos en cocerse. Entonces, pues aquí ya las aparté para que no se me vuelva a olvidar. Y aquí ya tengo hidratando un poquito de semilla de chía porque se la voy a agregar a la agüita de limón. Así vamos en las labores de la casa. Quiero ir a cortarle el cabello a Ian, nada más que no estoy muy segura si abran hoy la estética. Creo que no abren hoy la estética y mi tía no sé si tenga abierto su estética hoy. La verdad es que no sé, mis chicas, pero Ian ya tiene un greñero y como les digo, mañana regresa a la escuela, entonces me va a tocar cortarle el cabello a mí. Oigan, chicas, tal vez ustedes se pregunten y me digan, oye, Jessy, ¿por qué remojas la chía aparte? Y esta es la razón por la que yo la pongo a remojar aparte, miren. Si yo le echara el puño de chía aquí, lo que pasa es que se empieza a hacer como bolas grandes de muchas semillitas, se empiezan a pegar. Entonces lo que yo hago es que los pongo a remojar antes en un vasito con agua y de ahí pues le bato así con el tenedor para que se vayan despegando. Y ya al momento de ponerla en el agua de limón, miren cómo quedan las semillitas bien despegadas, ya no se juntan ni nada. Y es por eso que yo la remojo, yo no sé mi explicación, chicas, pero de verdad es que sí funciona. A mí me gusta hacerlo así y ya no se apelmazan todas las semillitas de chía. Aquí ya tengo bien doradita la costilla, no le puse aceite y miren toda la grasa que soltó. Entonces ahorita le voy a quitar esta poquita de grasa que le quedó para poder agregarle la cebollita que tengo aquí ya picada. Traté de quitarle lo más que pude, entonces ahorita sí ya le voy a agregar la cebolla. Y aquí le voy a dar unos 5 minutitos nada más y ya le voy a agregar los nopales también. Ya voy a moler esto también, acuérdense que le agrego el caldito con el que cocí la carne, le agrego un diente de ajo, cebolla y un cubito de caldo de pollo, entonces pues ya lo voy a moler para ya tenerlo listo. Miren, la cebollita ya agarró color, entonces ahora sí, ahí van los nopales. Y bueno, mis chicas, así quedó la comida del día de hoy, el arrocito, la costillita con nopales. Me puse esta yema del huevo porque no sé si les conté, pero Melanie no le gusta. Ella solamente come las claras, dice que la yema no le gusta cuando es cocido, porque cuando es huevito revuelto o huevito estrellado, pues sí se la come. Y le serví un poquito de arroz, aquí son lo de 3 huevitos, su agüita. Aquí a Ian sí le puse 2 huevitos enteros, su arrocito y pues también su vasito de agua. Aquí ya tenemos las tortillitas en la servilletita del bautizo de mi sobrina. Si ustedes también están comiendo, ¡provechito! Oigan, mis chicas, pues ya limpié, solo que ahí dejé mi vasito donde todavía tengo poquita agua. Pero de este lado ya quedó limpio, ya lavé los trastes. Ese lo dejé ir remojando porque tiene bien pegado. Es del arroz con leche, nada más que apenas se lo acaban de terminar y tiene arroz pues pegado. De este lado pues ya tengo la comida, chicas, tapada, miren. Sí que le entraron sabroso al arroz, mis chicas. Comieron muy muy bien y pues la costilla pues nada más comí yo. Pero miren, aquí está.
Ahorita tengo agua, voy a poner a hervir porque voy a preparar una gelatina. Aquí las tengo. No me acuerdo, creo que es en este. En este. Voy a sacar una gelatina para hacerle a los niños. ¿Limón o fresa, Leo? ¿De limón? Ok. Miren, tengo esta de limón. Y pues ya saben que aparte de ponerles fruta, porque a los niños les piden fruta para el lunch, pues también hago gelatinas para que también pues lleven la gelatina y no pura fruta o puro sándwich o así. Como que para irle cambiando, entonces pues ahorita les voy a preparar esas gelatinas para tenerlas listas para la semana. Ahorita me voy a poner a hacer tarea con Ian porque les digo que vamos un poquito atrasados. Ahorita mientras hago la tarea voy a aprovechar que estoy ahí sentada con él echándole un ojito para escoger los frijoles, para ahora sí ya ponerlos mañana, mis chicas, porque nada más me echo mensa y nada más no pongo esos frijoles, y vaya que me hacen falta para mis menús semanales, aparte de que al Juanca le encantan los frijoles y ya cada rato anda y no hay frijoles, y no hay frijoles, y no has puesto frijoles, entonces ahora sí ya quiero ponerlos mañana, pero los voy a dejar remojando como ya les había dicho, entonces voy a aprovechar el tiempo. Primero voy a hacer la gelatina, porque luego me planeo muchas cosas y a la mera hora ni hago nada. Bonitas, ¿eh? ¿Aquí me quedé? ¿Qué letra sigue? La U. En un cuadrito. No, bórrala. No, es que no puedes hacer las letras tan grandotas. Dijo la maestra. Dijo la maestra que en un cuadrito. ¿Dejaste un cuadrito limpio? Muy bien. Ahora. Muy bien. Ahora. La viborita. Sí, la viborita. Sin salirte del cuadrito. Déjalo, es que le pusiste palo. No, no le pongas palo. No, yo lo voy a borrar. ¿Y dónde dejaste la goma? ¡Ya está! Ahora vuélvelo a hacer. ¿Qué el está? Puntito. ¿Puntito? Ya lo puse. Bueno, ahora sáltate un cuadrito y vas a poner la letra E. Con el pan. Aquí está. Muy bien. Oigan, chicas, ya llegó el Juanca de trabajar del terreno. Ya le calenté de cenar. ¿Qué tal quedó la comida, Juanca? ¿Bien picosa? Pero quedó buena, ¿verdad? Sí, quedó rica. Ya limpié allá, lavé los trastes. Ay, ya ni les enseñé. Miren, ya lavé los frijoles y ya los voy a dejar aquí remojando toda la noche. Pero ya los lavé, los escogí y pues ya están listos ahí. Ya guardé la comida, ahí guardé el arroz, la costilla,
las gelatinas de los niños, un pedacito de limón que nos sobró y de una vez le puse su loncha a Juanca para mañana. Y pues ya, estoy aquí acompañando a Juanca, me está contando sus patoaventuras que vivió el día de hoy. ¿Verdad, Juanca? Sí, claro. Dice que viene bien cansado. Quiero decir que quedó muy rico. ¿Me quedó rico? Oigan, miren, chicas, ya le cortamos el cabello a Ian, quedó bien guapo. ¿Cómo quedaste, mi amor? Guapo. Miren, su papá los acaba de llevar. Bueno, ya tiene rato, los lleva por chucherías. Y este se está comiendo unas papas. Ahí está viendo un ratito el teléfono, pero ya se va a dormir. Porque como buen niño responsable, terminó su tarea, se dejó cortar el cabello sin llorar. Y pues mañana se va a levantar temprano para ir a la escuela, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Ya te regresó la enfermedad. Y pues yo también ya me acabo de salir de bañar. Dice Ian que no lo lleve a la escuela porque va a contagiar a sus compañeros. Pero ya está bien, chicas, ya anda bien. Nada más que no quiere ir. O sea, no le bastaron esas 2 semanas que no tuvo clases. Todavía le hizo falta más tiempo. Y como les digo que el Juanca llevó a los niños a la tienda, le encargué que me trajera un negrito porque se me antojó un negrito con un vasito de leche y esa va a ser mi cena. Y bueno, mis chicas, ahora sí, hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un vlog más. No se te olvide que si te gustó este video, me regales tu like, te suscribas si aún no lo has hecho y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Y bueno, mis chicas, comenzamos con los saluditos del día de hoy y el primer saludito es para mi hermosa Yulisa Hernández. Saluditos hasta la Ciudad de México para mi bella Enedina Rosas. Un saludito especial y con muchísimo cariño para mi bella Verónica Medina. Saluditos también hasta Valle de Chalco para mi hermosa Maite Olsam. Un saludito con muchísimo cariño para mi hermosa Vale Sanabria. Saluditos especiales también para mi hermosa Karen Chávez. Un saludito muy especial para los Chiqui Gatos. Y por último, pero no menos importante, un saludito para Daniel y para su esposa Janet. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo.